Deportivo Pasto dejó escapar dos puntos en el Estadio Libertad tras el empate 1-1 frente a Cortuluá. El equipo nariñense inició con la ventaja, pero desafortunadamente las desatenciones defensivas impidieron pudiera sumar sus tres primeros puntos en el rentado nacional. A ver, no, un gran partido. Tuvimos las mejores chances para conseguir un mejor resultado, pero creo que hay un gran equipo, un gran trabajo y bueno, eso nos alienta, nos da mucha facilidad para hartarnos rápidamente. Lo que yo le puedo aportar es mucha experiencia, sacar el equipo muy claro desde la parte de atrás y bueno, la media distancia que siempre ha sido un arma muy fuerte, gracias a mi Dios. Ante la asistencia de un número regular de público concentrado en el Estadio Libertad, las nuevas unidades del conjunto nariñense afrontaron su primera salida ante el equipo del Corazón del Valle. Los seguidores de la institución nariñense aspiran que el conjunto poco a poco tome el ritmo de competencia, ya que 5 unidades importantes de la línea titular abandonaron a la escuadra nariñense. Los objetivos son claros: primero, clasificar; segundo, queremos dejar una huella importante en esa gran institución, consiguiendo cosas importantes y bueno, a eso le vamos a apostar, a trabajar duro para poder conseguir un título para esa gran afición, esa gran institución. Deportivo Pasto ahora debe aprovechar al máximo esta semana para corregir las situaciones presentadas en el compromiso frente al cuadro vallecaucano y alistar su siguiente salida frente al representativo de la Equidad en calidad de visitante este sábado en la capital de la República. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, esperemos que sea rápidamente estar ahí con mis compañeros, apoyándolos, dándoles todo mi fútbol a la institución, al equipo y para bien de todos conseguir cosas grandes.